lamentablemente nunca socializaron con la asociación que yo represento. Y en esta reunión pues se acordó y en este mismo momento vamos a socializar para tomar las riendas que ya se habían tomado anteriormente con el ingeniero José Marcillo y con el tecnólogo Venancio Oquín. Obviamente es inamovible ya el tema para poder también colaborar ustedes en cuanto a generar economía. Así es, exactamente. Como desde el principio nos reunimos con el alcalde, nunca nos hemos opuesto al progreso y adelanto de nuestro querido Cantón Jiquilapa. Pero con el debido ordenamiento y el debido respeto de parte y parte, si de parte de las autoridades hay respeto, pues la gente campesina y la Asociación Feria Libre es de manera humilde y siempre ha sido respetuosa en todo el aspecto. ¿Prácticamente han aceptado ubicarse ustedes en el nuevo sector para la Feria Libre, para la Feria de los Campesinos? Mire, caballero, la verdad que no conozco el lugar donde es que no piensan reubicar, mejor dicho. Porque acá realmente yo vengo una vez a la semana a vender. Antes venía porque tenía más producto, pero ahorita todavía no hay. Así que vengo solo los sábados. Bueno, yo salí el día sábado anterior, no me trataron mal, pero algunos compañeros tengo entendido que sí los están tratando mal y eso no está bien. Ahora, en esta nueva ubicación, ¿usted va parte para allá para la socialización? Supuestamente quiero ver dónde es que nos van a ubicar. De Chile, 24 de mayo. Solo no vengo nomás sábado, amanecer, domingo. De ahí los días particulares, uno ya trabaja en el campo y a veces uno trae un verde, trae yuca, para aquí mismo y a veces no dejan vender. ¿A dónde me vienen a botar? Acá abajo.